Rescate 1, Baker, base, me copia el cambio. Te copio rescate 1, procede a la base, cambio. Veo a un alpinista en peligro en el pico Baylor colgando, posiblemente inconsciente. No podemos resolverlo. ¿Hay alguien disponible? Cambio. Ambos equipos están ocupados, cambio. Es una operación de 3 o 4 hombres. Hay otro apoyo en el área, cambio. Michael Harris aparece como trabajando en la base de Thomas Ranch. Queda a tu discreción, cambio. Entendido, mejor nos apuramos. Rescate 1, cierra. El ascenso. Lo hice otra vez. Yo solo. ¿Me escuchan? Gracias por el aventón, muchachos. Pero yo tenía otros planes, ¿entienden? Recibimos una llamada sobre un alpinista colgando en el pico Baylor y se acerca una tormenta. Me alegro que ustedes estén allí. Parece que hemos sido reclutados. Michael Harris. ¿El que ascendió? El Astroman en 4 horas 20 minutos. Sí, pero no solo subí el Naked Edge en 59 minutos. Sí, eso fue una errata de imprenta. En verdad fueron 56 minutos. 59. ¡Hey! ¡No tienen que volar un helicóptero! Bueno, aún en 59. Es un honor ser tu compañero hoy. Sí, excepto que no voy con compañeros. Trabajo solo. Bien, chicos, ahí está. ¿Puedes aterrizar sobre él en ese risco? No, no hay manera con este viento que hay. No es seguro. Tendremos que bajarlos. ¡No hay tiempo para tonterías! O también pueden hacer algo estúpido como eso. ¿Cómo estás, hermano? Mi nombre es Derek Williams y yo seré tu socorrista hoy. Así que déjame ser el héroe. Ya vamos a casa. ¡Vamos ya, Harris! Bájala, a la derecha. Espera, el viento otra vez. Muy tarde. ¿Aún quieres ir solo en esta? ¡Muy gracioso! Bien, lo tienes. ¿Estás listo? ¡Está asegurado! ¡Súbelo ya! Podía haberlo hecho solo, ¿sabes? Sí, claro. Ya está estable. Sus signos vitales están normales. Va a ponerse bien. Recibió una fuerte concusión, señor Leonard. Pero se va a recuperar. Tiene mucha suerte. Doctor. Sí. Gracias. ¿Cómo está Mac? Va a estar bien. ¿Qué averiguaste? 2 alpinistas lo pusieron en el helicóptero. Fue una gran hazaña. ¿Gran hazaña? Salvaron la vida de mi hijo. Son héroes a mis ojos.
Sí, por supuesto, claro. Mejor equipo, pueden escalar cualquier montaña, pero la vida no funciona así. Sí, seguro. Es lo que hay dentro de ti, lo que cuenta. Recuérdalo, aprendieron algo hoy. ¿Dónde estaba? Colgando del helicóptero, cariño. Colgando del helicóptero. Gracias, amor. Pues colgábamos allí la camilla y yo, balanceándonos y girando en aquel viento de 120 kilómetros. Y yo trataba de regresar al disco. Derek, aquí dice que el viento era de 80 kilómetros por hora. Sí, Eddie, pero debajo de las aspas del helicóptero había 120 kilómetros. Oye, las aspas están bien. Él sabe mucho sobre eso. Es lo que yo llamo una errata. No. Muy bien. No sé por qué sigo hablándole a ese periódico. Siempre me hace lo mismo. En fin, que estoy a 1000 pies sobre las rocas, colgando de un hilo y mirando a la muerte a los ojos. Creo que encontré otra errata. Aquí dice que eran solo 500 pies de caída. No leeré más este periódico, ¿sabes? Al fin pude bajar hasta el risco y cerré los seguros de la camilla. Íbamos a levantarlo. Un momento, espera. Dices que hiciste esto solo, ¿en serio? Sí, prácticamente. ¿Y ese otro tipo cuya foto es tan grande como la tuya? Ah, no seas así. Suerte de que fuera el hijo de Mac, porque si no, no habrían salido en primera plana. Oye, convence a su padre a construir una de esas tiendas en nuestro vecindario. ¿Vas a empapelar las paredes con tantos periódicos? Bueno, sí, en realidad lo haré. Verás, Charlie salió esta mañana y me trajo tanto. ¡Oh, tengo que irme! Porque en realidad se imaginó que ustedes querrían el autógrafo de un héroe, ¿sí? Salgamos de aquí y hagámosle más espacio a su ego. Pero yo amo cada pulgada cuadrada. Esta es una buena mujer, amigos. Óiganme bien, buena mujer. Bien, ¿quién quiere el primero? Yo. Lo dedicaré a un amigo especial. ¿Hay bastantes papitas o traigo más? Te diré de qué necesitarás más. De algo para romper ese sortilegio. ¿De qué hablas? Tú sabes de qué hablo, querida. Estás jugando con fuego con ese hombre. Mira, eso me gusta. Sé lo que hago. Muchos de ustedes han leído u oído del heroico rescate que tuvo lugar en el Pico Baylor el viernes. Nuestro amigo Michael Harris fue la mitad del equipo que el señor usó para salvar una vida 2 días atrás. Michael, ¿quieres ponerte de pie, por favor? Nos alegra que estés sano y salvo. Alpinistas de Denver realizan un heroico rescate en la montaña. Parece que estoy teniendo mis 15 minutos de fama, cariño. Blancos y negros trabajando en armonía junto al nombre de Mac. Eso es bueno, Mac, es muy bueno. Con toda la mala prensa que hemos tenido últimamente, yo diría que es muy bueno. Que escriban todas las cosas negativas que quieran. No es tan simple, Greg. Cuando escriben que Mac Leonard no se preocupa por la gente del barrio sur de la ciudad, eso me duele. Dirigimos un negocio, no un servicio social. Y abrir una tienda en ese vecindario es mal negocio. Escucha, Mac. Una de mis funciones es hacer que los sentimientos no se excedan en lo que hace esta compañía. Eso lo sé. Pero tiene que haber algún tipo de balance. Claro que lo hay. Mira, la tragedia de tu hijo se ha convertido en un éxito de relaciones públicas para tu negocio. Eso es un mal balanceado por un bien, y no debería detenerse ahí. Hay que explotar las ventajas de esta situación y hacer algo con esos tipos, algo grande, muy grande. Bien, esto es un enganche. Y esto se llama un nudo Prusik. Si tienen problemas, pueden usarlo para regresar por una cuerda fija como esta. Solo se requiere tener músculos. Hay que estar fuertes. Y tú sí que los tienes. Miren esa mandíbula. Hola, socio. ¿Cómo estás? Oye, Pablo, hazme un favor y enséñales unos nudos a los chicos. Seguro. Él los atenderá. Quería devolverte estos pernos. Los dejaste en el helicóptero. Quédatelos. Los consigo gratis. Una de las ventajas de administrar este lugar. Gerente, ¿eh? Sí. Empecé desde abajo. Almacenero, vendedor, supervisor, gerente. Parece que eres
El alpinista perfecto. Sí. Atrapamos un pez grande el viernes pasado, ¿eh? Sí, salió en los periódicos y todo. Oí que hasta fotos salieron. Chicanagua, ¿eh? La ladera norte. Sí, es ella. Es mi sueño. ¿En serio? ¿Y el mío? No digas. Sí. ¿Ves ese punto negro? Ese seré yo. De alguna forma haré que ocurra. ¿Ves ese punto blanco ahí? No, es solo nieve. Hola, ¿cómo está? ¿Puedo ver a Derrick Williams? Al fondo. Solía ser mi sueño, pero la realidad siempre te alcanza. Bueno, nada me detendrá a mí. Verás, voy a hacerlo solo. ¿Ascenderás solo el Chicanagua? Sí. ¿Sabes cuántos equipos lo han intentado y fracasado? Sí, tengo ese lema. Hazlo en grande o vete a casa. Y para mí, irme a casa no es una opción. Escalaré esa montaña. Está bien. ¿Puedo ayudarlo? En verdad, caballeros, vine a ayudarlos. Bueno, ya era hora de conocernos. ¿Michael? Sí, señor. Y tú eres Derrick. Es un placer, señor Leonard. No, no, no. Ustedes salvaron la vida de mi hijo. Díganme, Mac. Casi somos familia. Fue un placer. Oí que Josh está mucho mejor. Está mejor, sí. Algo golpeado, pero dicen que se pondrá bien. Gracias a ustedes. Siéntese. Gracias. Cuando yo tenía la edad de Josh, solía tener pasión por el rodeo. Así que se puede decir que todos aquí compartimos los mismos genes, ¿sabe? Sí, señor. Estamos locos. Eso es. Pero si piensan que eso es locura, oigan lo que mi amigo les dirá. ¿Por qué no les hablas del pequeño plan, Greg? Mac y yo hablábamos de héroes y de cómo no hay suficientes de ellos en estos días. Y de cómo no parece justo que esa clase de heroísmo y de trabajo de equipo que ustedes demostraron no sea recompensado de un modo especial. Oh, no sé. Creo que poner nuestras fotos en el periódico fue una recompensa. Harris, ¿lo dejas terminar? Eso es. Queremos que ustedes muestren al público de qué se trata Maquis. Trabajo de equipo, trabajo en armonía. Haremos una serie de anuncios aquí en Denver y en el oeste diciendo que Maquis está decidida a construir comunidades. Bien, en cuanto a la compensación, sabemos que los dos tienen su proyecto que hasta ahora ha sido inalcanzable por falta de recursos. Bien, ahí está. El monte Chicanagua, no, Chicanagua. Chicanagua, como sea. El punto es que esta es una montaña tremendamente alta. Nuestra idea es servirles de promotores en un ascenso a la cima de esa montaña. ¿Qué creen? Mac, esa clase de operación toma meses de entrenamiento y de preparación. Sí, meses. Sí, lo sé. Es una gran decisión. Sin mencionar confiarle tu vida a otro hombre. Eso es lo que he soñado, Mac. Bien. Pero mi sueño fue hacerlo solo. ¿Solo? Sí. Lo siento. Pero escalaban como equipo cuando rescataron a Josh. Sí, bueno, yo no tuve opción entonces. Ahora sí. Pero este es tu sueño. Un momento. Espere, muchachos. Nosotros no queremos forzar a nadie a hacer nada que no quiera. ¿Por qué no lo consideran con calma? Es decir, esto es tu vida. Tu sueño. Nosotros solo tratamos de hacerlo realidad. ¿Está bien? Sí, sí. Tómense su tiempo. Ya volvemos. ¿Bien? Hay cosas que un hombre quiere hacer solo. Sí. Oye, sé que quieres hacer este ascenso solo respeto eso. Sería un gran logro. Pero no es menor escalarlo con un compañero primero. Sabes tan bien como yo que jamás conseguiremos un ascenso totalmente pagado al Chicanagua otra vez. Es decir, esto es...
cómo ganarse la lotería. Tengo una pregunta para ti. ¿Quieres hacerlo en grande o quieres ir a casa? Y por eso la Corporación Max se enorgullece en ser la promotora de estos héroes para ascender a una de las más peligrosas montañas de América, el monte... Chicanagua. Y nosotros sentimos que Michael y Derrick simbolizan todo aquello de lo que trata Maquis, es decir, trabajar juntos y en armonía. Y pienso que si todos aquí trabajamos juntos, tendremos una vida mejor para todos. ¿Su vida mejor para todos incluye a la gente que vive en el barrio sur, señor Leonard? Bueno, te diré lo que pienso. Pienso que ese tipo de preguntas es contraproducente y en realidad comenzaremos a preparar el terreno para una nueva Maquis en el barrio sur este otoño. ¿Por qué no anotas eso? ¡Vamos, anótalo! Maki, mejor que las demás. Maki, trabajando juntos. Maki, trabajando en armonía. ¿Nos vamos ya? Espera un momento, solo uno más, ¿eh? Vamos. Espera, un rollo más. ¿Me das otro rollo? Pero ya has tomado tres rollos. Quiero asegurarme de que salga bien. Es más grande que la vida. Mira para allá. Oh, sí, te han puesto esa boca todavía más grande. Mac dijo que saldría otro en el periódico de hoy. Señor importante, vámonos. Lo haremos tan pronto lo vea. Y págalos. Lo haré tan pronto lo vea. ¡Vamos, hombre! ¿Dices que debo retirar mi palabra? Digo que te dejaste llevar otra vez, Mac. Ya tenemos muchos proyectos en desarrollo, tal como es. ¿Puedo permitírmelo? No puedes. Escucha, déjame encargarme de esto. No te preocupes más por el barrio sur, yo me encargaré. Hablemos de eso más adelante. Perfecto, me encantó. Quizás solo una más. A sus posiciones todos. Dijo eso hace cuatro tomas. Relájate, hombre. Así es en Hollywood. Si estaba perfecta, ¿para qué hacer otra más? Acción. Nieve, acción. ¿Dónde está esa nieve? Y viento, denme más viento. Quiero una ventisca. Bien, Michael. Estamos ascendiendo. Estamos llegando. La emoción final de la victoria y... ¡Corte! Muy bien, déjenme bajar. ¿La tenemos? No, debemos repetirlo. Vamos otra vez, una vez más. Rápido, todos. Dijo una más, e hicimos una más. Ya me voy de aquí. ¿A dónde vas? Nunca llegaremos a la cima del Chicanagua si no entrenamos de verdad. Yo he entrenado por años. Se supone que entrenemos juntos. Somos un equipo, ¿no? Oye, alégrate y disfruta todo. Esto es parte del paquete. Tratemos de hacer felices a todos, ¿eh? Te diré que tú hazme feliz. Ve a la cresta mañana, al amanecer. Solo tú y yo. ¡Hey! ¿A dónde cree que va? A casa. Te lo aseguro, no retrocederá. Al final esa prensa negativa lo ha influenciado. Ve esto como su gran chance para redimir su reputación. El gran humanitario que se preocupa por la comunidad y... Espera, escúchame un segundo. Las acciones de Maquis están bajando a causa de su humanitarismo. Y como accionista principal, no estoy contento con eso. Mac es empecinado. No. Mac ha perdido el sentido del negocio. Ya no está usando más su cabeza. Se ha reblandecido. Tú ocúpate de que ese proyecto muera. Haré lo que pueda. No. Solo hazlo.
¿Y qué de ese ascenso a la montaña? Bromeas. Es la mejor publicidad que tenemos. Eso queda. Hablo en serio, amor. No sé si pueda trabajar con Harris. Quizá tiene razón. A ustedes deben darles espacio para entrenarse. Puede que sí, pero eso no le da el derecho de darme órdenes. Séjame feliz. Espérame en la cresta, al amanecer. Escucha, lo único que sé es que cuando esto acabe no quiero quedarme con recuerdos y fotos. Te quiero a ti. Oh, mi amor, ¿qué te pasa? Yo voy a regresar. ¿No lo sabes? ¿Eh? Nada en el mundo puede separarme de ti. Excepto él. Esos deben ser los platos más sucios. Están fregándolos hace más de una hora. Joseph, por favor. Llegaremos tarde y compórtense. ¿No lo hacemos siempre? Se siente más calor desnudo a 15.000 pies. Parece que tu padre no confía en mí, ¿eh? Sabes que no debes tomarlo a pecho. Mi papá no confía en nadie que tenga que ver con su niñita. Sí, pero es que él no sabe que tú eres mi niña también. Sí, se lo dije. Por eso no confía en ti. Tu papá es un hombre muy listo. Buenos días. Vamos a aclarar algo, ¿eh? Estoy aquí porque ya lo planeamos, no porque tú me des órdenes. No me gusta que me digan lo que tengo que hacer del modo en que tú lo hiciste. ¿Sabes qué? ¿Qué? Tienes razón. Creo que me alteré con ese director. Había tragado nieve falsa por un día. Me agoté, pero no debí haberte hablado así. Lo siento. Sí. Está bien. Conforme. ¿Viniste en bicicleta hasta aquí? Sí. ¿Y ese no fue ya tu entrenamiento? Solo calentamiento. ¿Estabas meditando? Sí, algo. Día a día con Billy Graham. Oh, no. Eres uno de esos renacidos, ¿no? Sí, soy cristiano. ¿Sí te hace feliz? No se trata de ser feliz, sino de lo que es realmente importante en la vida. Nada es más importante que escalar. Y ya que vamos a pasar tanto tiempo juntos, pienso que debes saber algo. No soy religioso, no creo en eso, jamás creí, y realmente no quiero que nadie esté predicándome todo el día. Bueno, yo no predico. Muy bien. Solo digo lo que pienso. Pues ya somos dos. Mejor no lo enganchas muy lejos. Te dije que no lo engancharas tan lejos. ¿Qué haces, jugar conmigo? Solo probaba tu enganche. Pues funciona. Muy bien. We'll be right back.
¡Bien! ¡Muy bien! ¿Vas a hacerlo así, Chicanagua? Quizás. Te lo dije. Lo llevo todo hasta el extremo. ¡Wow! Me habría dolido. James D. Covington, In Memoriam. El Chicanagua le cuesta la vida a uno de los mejores de Gran Bretaña. Cada vez que salimos es una sorpresa. ¿Ya te dije que es un fanático de Jesús? Michael es cristiano. Sí, pero no como tú. Es uno de esos extremistas que leen la Biblia y se saben las escrituras todas. Ah, sí, no como yo. Ay, cariño, sabes lo que digo. Pero, oye, no empecemos con el asunto de Dios. No esta noche. ¿Y es buen alpinista? Sí, le concedo eso. Pero su estilo es muy cuidadoso, muy planeado. Tendrá que soltarse un poco. Conciencia de la seguridad. Y eso me preocupa. Que lleguemos a la mitad del Chicanagua y él se dé cuenta de que viene una tormenta y, en vez de atacar la cima, quiera dar la vuelta y regresar. ¿Y si nos metemos en problemas? ¿Será capaz de pensar o se detendrá a rezar? Pero ustedes no tendrán problemas, ¿verdad? No yo, cariño. No yo. ¿Recuerdas eso? Cuando nos conocimos. Sí. Hola, busco a Derrick Williams. Hola, yo soy Cheryl, su novio. Él habla mucho de ti. Oh, ha hablado mucho de mí. Bueno, cuando no está hablando de sí mismo. Sí. también me habló mucho de ti. No sé si me gustaría oírlo. No, fue bueno. Bueno, desde mi punto de vista. Bueno, nos vemos, mi amor. Bien. Vuelvo a cenar, ¿eh? A no ser que el hombre prudente tome las cosas con calma. De ser así, regresaremos en un mes. Al menos regresará entero. Es una muleta, hombre. Ese tipo de fe es para gente que no cree en poder resolver las cosas por sí mismos. ¿En qué tengo fe? En un risco sólido, en una cuerda fuerte y en mí. Además, eso no tiene sentido. ¿No crees? Yo no pondría toda mi confianza en un padre que deja morir a su único hijo. Y su muerte hace 2000 años. ¿Qué tiene que ver conmigo eso? ¿Entiendes? Sería muy bueno que hubiese un anciano con una túnica ahí arriba que hiciera que todo saliera bien, pero yo crecí hace mucho ya. No existen las hadas madrinas y nadie va a cuidar de mí, sino yo. Más para ti, viejo. ¿Me oíste, papá? Vine, vi y vencí. ¿A quién le gritas? ¿A nadie? Sonabas enojado. ¿Y a ti qué te importa? Estaba así porque jamás subiremos el Chicanagua si te demoras tanto en cada risco. Tengo noticias para ti. Jamás regresaremos si no dejas de hacer locuras. Ay, tienes que cambiar todo tu estilo, hombre. Es muy cuidadoso. No tendría que ser así, si tú pensaras por 20 segundos antes de arriesgar la vida de ambos. Derrick, no hay ningún tipo de clemencia ahí. Si te equivocas, mueres. Y si no lo llevas al extremo cada vez, ya estás muerto. Por favor, hay una gran diferencia entre llevarlo hasta el extremo y la tontería. ¿Qué? ¿Me estás llamando tonto? No, no. Solo digo que no hay posibilidad de escalar esa montaña si no pensamos y entrenamos como equipo. Muy bien. Pues sígueme, compañero de equipo. Ay.
Es tarde. Solo estaba leyendo. Espero que no estés en el libro de los jueces. No, debía estarlo. Oye, espera. Ven aquí. Siéntate aquí un minuto. Cheryl, soy tu padre. Si te veo tomar una decisión errada, tengo que decírtelo. Hace años me dijiste que ya era adulta para tomar mis decisiones. Y yo te respeté por eso. Lo que te pido es que respetes mis decisiones. Derrick es... Derrick es un buen hombre, lo sabes, papá. Un hombre airado. Porque está dolido. Quizás tú no puedas verlo. Y si no puedes, quizás no te preocupe. Pero a mí sí. Tienes una relación con un hombre que no comparte tus valores. Y cuando llegue la tormenta, y créeme, llegará, ¿cuál va a ser tu brújula? ¿Los valores de quién decidirán? Nos amamos el uno al otro. Nuestros valores decidirán. Oh, Cheryl. Todo, y quiero decir todo, tiene su precio. Buenas noches. Buenas noches. Eres un fanático de los instrumentos. Mira esto. Tienes tu brújula, tu altímetro, tu cepillo de dientes portátil. ¿Qué tienes aquí, hombre? Vamos, Dex. No lo necesitas. Si alguien pierde las energías en la zona de muerte... El Dex es para débiles. Esto es el hombre contra la naturaleza. Está bien. ¿En qué pensaba? Bien, mira esto. Comenzamos aquí en la base. Avanzamos al suroeste, hasta el paso de San Carlos. Bien, bien, hasta ahí. Y le entramos a la ladera este. No. La ladera este ya está hecha. Es aburrida. No hay reto ahí. Hay bastante reto en la ladera este. Es que podemos hacer algo espectacular. Ven, mira. ¿Cómo se mueve esto? Mira, del campamento en la base vamos al norte. Avanzamos por este barranco aquí. Acampamos aquí el día 2 y entonces atacamos la cima desde allí. ¿Sabías que Covington perdió la vida en la ladera norte? Escalando solo, claro. Sí, bueno, con todo el respeto hacia los muertos, Covington no sabía lo que hacía. ¿Qué estás diciendo? Ascendió el Everest 2 veces, el Annapurna, el K2... Te lo digo, podemos hacerlo así. No lo sé. Esa ladera... ¡Peligrosa! Pensé que era la idea. No, la idea es llegar a la cima y regresar vivos. Relájate. No trato de matarnos. Solo de estar cerca. ¿Quieres beber algo? Sí, cualquier cosa. ¿Quién es ella? ¿Una novia? No. ¿Ex? No. ¿No quieres ayudarme? No tiene nombre. René. Era mi esposa. Ahí lo tienes. Te dejó, ¿no? Sí. Algo así. Murió. Bien. No nos apuremos, está resbaloso aquí. Vamos. Y cuida de ese enganche, ¿bien? Lo tengo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Estás bien? No. Espera. ¡Ah! Me golpeé la rodilla con ese canto. ¿Puedes subir? Probablemente no es la mejor idea. Mira lo que queda de mi teléfono celular. Está interesante. Creo que tendré que subir y buscar ayuda, ¿eh? Ya vuelvo. Espera un momento.
Vas a escalar ese saliente, cruzar todo el Verglas, descender hasta la taza y volver por la mañana. Es un buen plan B. ¿Y tienes un plan A? Sí. Dejar una llamada preacordada para las 8 de la mañana y así, si no llamamos, sabrán que algo anda mal y nos buscarán. Sí, eso sería genial. Si alguien se hubiese molestado en... Tú hiciste eso, ¿no? Sí, yo hice eso. Entonces, esto te hace el tipo listo, ¿no? Más o menos. Hombre precavido, vale por dos. Sí. Mi hermana se casó con un hombre de Phoenix y quería tener a mamá cerca, así que... Ellos odian el frío. Sí, sé cómo se siente. ¿Y tu padre? ¿Estás hablando del hombre que me engendró? Cuando cumplí 10 se fue. Lo siento, Derek. No lo sientas. Yo no. ¿Supiste algo de él? No. No sé a dónde ni por qué. Siempre pensé que hizo un cambio. Ya sabes, nueva esposa, hijos. Y un día recibimos una llamada diciendo que hallaron su cadáver en un hotel. Un suicidio. Típico de los débiles. Y ya que ponemos las cartas sobre la mesa, ¿qué tal tú? Dime de tu padre. No quieres oír eso. Vamos, ya yo te hablé de mí. Te toca a ti, ¿no? Bueno, en realidad... Él es mi héroe. Mejor dejamos ese tema, ¿eh? Háblame de ella. Todo sucedió en un auto. Conducí a casa del trabajo y... Alguien se llevó la roja. Nunca salió de cuidados intensivos. Yo estaba escalando ese día. Había ascendido solo el Liberty Spire. Ella odiaba que yo hiciera esas cosas. Y yo le decía que era más seguro que conducir. ¿Cuánto hace de eso? 2 años, 3 meses, 18 días. Quizás ya sea tiempo de... No sé... De sanar la herida, ¿no? Tal vez tengas razón. ¿Tomarás mi consejo? Sí, supongo que sí. Dios trabaja de modos misteriosos. Llegó el rescate. Leonard, su supertienda Mackis local está empeñada en construir comunidad, su comunidad. Nosotros creemos que trabajar juntos y en armonía es más que un buen lema. Es una buena idea. Venga a visitarnos. Digan que Mack los envía. Mackis, mejor que las demás. Hola, yo soy el gran Derrick Williams y soy el rey de la cantera.
No, mejor así. Hazlo en grande o vete a casa. Sí. Así mismo es. Sí, así, así soy yo. Locos. Sí. ¿Qué retrato, hombre? ¿Están locos? Yo no camino así. Nadie camina así. Sí, ¿sabes lo que dicen? Lo peor es como escala. Es mentira. Sí. ¿Crees que podamos escalar aquel risco de allá? Bueno, 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 bueno. Aguánteme ahí, cariño. Miren todos para acá. Bien, este es el estilo de mi socio. Miren el estilo, miren. Michael Harris. Y esto es al nivel del suelo. Arriba es mucho peor. Mucho peor. Ya se han reído bastante. Déjame darte hielo. Ah, gracias. Oye, ¿no vas a poner ese comercial otra vez, no? Vamos, hombre, hombre, no. ¿Recuerdas el otro día? No quiero que te hagas una idea equivocada. Derrick y yo no vivimos juntos. Pero he hecho ciertas concesiones de mi parte. ¿Por qué me dices todo esto? No lo sé. Supongo que oyendo a Derrick hablar de ti, de tu fe, me ha hecho sentir como si yo no cumpliera con la mía. Oh. Oye, todos pasamos por periodos así. Es decir, yo he cometido muchos errores. Siempre recuerdo algo que mi padre me decía cuando yo me equivocaba. Me decía, al llegar al próximo cruce, toma el camino más alto. Suena como si Dios te estuviese hablando sobre algo y si así es, hay que escucharlo. Gracias. Ahí te pareces a Michael Jackson. ¡Diablos! ¡Eso es, sí! ¿Les gustó? Oh, ¿les sí, gustó? De primera. Es un comercial brillante. Pero ¿cuándo construirán esa tienda que promueven? Dime, ¿eh? Sí, Derrick, ¿dónde está esa maquis que prometieron? El barrio azul necesita una maquis. Yo no les prometí nada. ¿Quieren una maquis? Hablen con Mac. Sí, sí, seguro. ¿De qué hablas? ¿Aún no han movido el terreno? Oh, espéralo sentado, Michael. ¿Le habrá pasado bien? Sí. ¿Y qué tal tú? Aún la paso bien. ¿De veras? Sí. No esta noche, Derrick. No, ¿por qué no? No hay nadie aquí. No es un buen momento. Vamos. Limpiaremos mañana. Ven conmigo, ¿eh? No me quedaré esta noche, Derrick. Bien, ¿qué hice? Nada, es... No eres tú. Vamos, soy adulto, dime. Soy yo. Solo siento que es tiempo de hacer lo que sé que está bien. Es tiempo de tomar el camino alto. ¿Tomar qué? Tomar el camino alto. Wow, espera. Yo soy del camino bajo, así que explícame qué significa, porque no sé nada de eso, ¿eh? Sabes que es tarde. Hablamos mañana, ¿Hablaría esta noche? ¿O no hablaría? Mañana. No. Podemos hablar hoy. Estaré despierto. Tengo insomnio. Me has dejado así. Así. Adiós. Adiós. Camino alto. Estas cosas son complicadas. El momento adecuado no ha llegado aún. ¿El momento? Mac dijo que construirían la nueva tienda y quiero saber cuándo. ¿Dónde está Mac? Quiero hablar con él sobre esto. Hablas con la persona que está a cargo. Mac salió de la ciudad. Muy bien, lo llamaré. ¿Dónde está? Michael, yo no te digo cómo escalar porque el hecho es que no tengo idea. Así que no nos digas cómo manejar el negocio. Pero mi foto está por toda la ciudad porque hicimos un trato. El trato sobre escalar una montaña. Nada más. Todo es un engaño, ¿no? Solo lo hicieron por la publicidad. Pues te diré algo, esto va a terminar. No sé si tú valoras tu integridad, pero yo sí valoro la mía. Y no está en venta. ¿Cómo te atreves a cuestionar mi integridad? Construyan esa tienda. O yo me retiro del ascenso. ¿Por qué no anuncias eso? Sí, sí, sí. Gracias. ¡Idiota! Ahora no, cariño.
Tenemos que hablar. Después, cariño. Debo ocuparme antes de un asunto. Esto es más importante. Nada es más importante para mí que escalar esa montaña. Así que lo demás tendrá que esperar. Lo siento. Estoy encinta. ¿Qué? Voy a tener un bebé. Nuestro bebé. Espera. Cheryl, yo no estoy preparado para ser padre. Pero ya lo eres. Esto no era parte del plan. Pues hallemos un nuevo plan, Derrick. Sí, es así de simple, ¿no? ¿Y qué planeas hacer? ¿Qué planeo hacer? Es tu cuerpo, tu decisión. ¡Es nuestro hijo! No puedo creer que hables así. ¿Y qué esperas que diga, Cariño, te amo. ¡Casémonos! ¡Tengamos una familia! Vuelve a la realidad. Debí estar loca al pensar que podía cambiarte. Dijiste que nunca conociste a tu padre. Pues felicidades. Son iguales. No vas a renunciar a esto. Esta es mi oportunidad y no dejaré que me cierres la puerta en la cara. La puerta no está cerrada. Ellos solo tienen que cumplir su promesa y construir esa tienda. ¡Eso no va a pasar! ¡Y lo sabes! Cuando doy mi palabra, es real. Cuando un hombre me da la suya, la tomo así. Ellos nos mintieron. ¿Pero cómo puede ser tan inocente? Cuando Mac dijo que abriría la famosa tienda, fue para las cámaras, para la prensa. No les importamos. Están en esto por ellos y nosotros por nosotros. Y olvídate de todos los demás, ¿no? Es así como es el juego, ¿sí? Pues ese no es mi juego. Hay cosas más importantes que escalar una montaña, Derrick. ¡No para mí! Así que toma tus posiciones en tiempo. No, termine con esto. Ahora tomaré el camino alto. Fuiste tú. ¿Qué? El que le metió eso en la cabeza a Cheryl y vino a mí a hablarme de cómo cambiarían las cosas entre nosotros. Quizás hay cosas que tienen que cambiar. ¿Sabes? Casi me haces olvidar por qué es que me gusta escalar solo. Nadie llega al Padre excepto a través de mí. Nadie llega al Padre excepto a través del Hijo. Tendremos que hacerte volver al Pico Baylor antes de mucho tiempo. Seguro. Mira, Michael, no prometo nada. Veré qué puedo hacer. Sé quién enredó todo este asunto. Bien. Oye, George, realmente lo agradezco. Está bien. Cuídate. Bien. Hasta pronto. Oh, Jesús, ayúdame. Lo siento tanto. Perdóname.
por mí. ¡Vamos, papá! ¡Aquí estoy, hombre! ¡Estás orgulloso de mí! ¡Estás orgulloso! Cálmense, amigo. Es mi comercial, ¿no? Vamos, amigo. ¡Suelta esa cosa! ¡Empújala hacia acá! Hey, no es una cosa. Es una piqueta de hielo de aleación de titanio. En 20 horas en la cantera. Yo bajo solo. Yo bajo solo. Suelte eso, señor. Quédese. Está bien, está bien, está bien. No dispare, está bien. Me rindo. Me rindo ahora. Bien, ahora cálmese. Bien, solo cálmese. Vamos. Ese es mi problema. No tomo nada con calma. Está bien. Soy Derrick Williams y lo llevo todo al extremo. Bien, señor. Solo deme eso. ¿Qué es esto? Señor. Ven, ven. Por favor. Ven, ven. Sí. Ven. Vamos, hombre, baja de ahí. ¡Deme la piqueta! ¡Cuidado! ¡No! ¡Esto es un enganche! ¿Qué haces? Gracias, Carol. Ya viene. Josh, Mac. ¿Cómo estás, Greg? Creí que estabas en Dallas. Seguro que sí. ¿Qué pasa? Tú pasas. En realidad no pasas, te vas. Fuera. ¿Perdón? ¿Te arrepientes? Bien. Bueno, si yo fuera tú, me iría de aquí pronto. Si no, llamo al FBI, o al SEC, o a tu mamá. ¿Por qué? Por olvidar que tú trabajas para mí. ¿Alguna vez te has reunido en secreto con alguno de nuestros accionistas? ¿O quizás te pagaban? No pueden probar nada. ¿Oh, sí? ¿Quieres ver el archivo? ¿O solo saldrás de aquí como papá sugirió? Disculpa, pero ¿qué archivo es ese? No lo sé. Lo tomé de tu mesa. De tal palo, tal astilla. Mac anunció que cumplirá su promesa de mover el terreno para una nueva supertienda Mackey's en el barrio sur, una de las áreas económicamente más deprimidas de la ciudad. Se ha considerado que esa decisión de Mackey's impulsará a otros empresarios locales a invertir en el área. Y cuando regresemos, un panorama del... ¡Sí! ¡Sí! Llegas tarde para la iglesia. Sí. Es la historia de mi vida. ¿Cómo estás? Pues, bien. ¿Y qué tal tú? Sigo siendo yo. Fue bueno el trato que hiciste con Mac. Oh, Josh ayudó. Bueno, Wina. Yo no sirvo para esto. Solo vine aquí hoy a decirte que me cegué, que fallé. Debí hablarte primero. Ambos lo estropeamos. Sabes, yo hablé con Mac. Y aún quiere hacerlo. Y yo también. Pues, déjame pensarlo, ¿bien? Sí. Seguro. Tómate el tiempo.
Oye, ¿a dónde vas? A casa. No creo que irse a casa sea una opción. La ladera norte. Ladera norte. Es la clásica realización de un sueño para Derrick Williams y Michael Harris, dos alpinistas norteamericanos determinados a conquistar la que se considera una de las más peligrosas montañas del mundo, el gigante andino suramericano, el Chicanagua. Reconocidos en los Estados Unidos por sus anuncios para las supertiendas de descuentos Mackies, los alpinistas llegaron hoy a Santiago de Chile. ¡Eso es! Y fueron recibidos aquí, en la Patagonia, por el legendario alpinista neozelandés Carl Douglas, que ha sido contratado para organizar la expedición. Con meses de vigorosa preparación y entrenamiento detrás de ellos, el equipo se establecerá en un campamento a 17.000 pies de altura para una aclimatación de 2 semanas. Casi quita el aliento. Chicos, no dejen que su belleza los engañe. Eso es lo que diría una docena de alpinistas muertos si pudiesen hablar. Tenemos 2 semanas de entrenamiento antes de la subida de 2 días hasta la cima. Una cosa que quiero que estudien es la nieve misma. La ladera norte es peligrosa siempre, pero en esta época del año es aún peor. Nos acercamos a la estación de calor y eso significa que podemos esperar 2 cosas. Deslizamientos de nieve y avalanchas. Siempre tienen que observar dónde pisan, qué riesgo atraviesan, dónde acampan. Recuerden, no por gusto llaman al Chicanagua la muerte blanca. Yo estaré vigilando sus espaldas. No lo olviden. Una vez que lleguen al campamento alto, estarán justo debajo de la zona de muerte. Y sus cuerpos necesitarán oxígeno. Así que planeen muy bien ese asalto a la cumbre. Buena suerte. Dios los acompañe, hermanos. Mira el saliente, ¿eh, socio? Se siente muy sólida, solo marca sus bordes. Sí, no hay problemas. ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Voy subiendo! ¡Michael! ¡Ven a ver esto! ¿Crees que sea el británico Covington? Sí. No llegó ni a la zona de la muerte. Quizás ocurrió durante la subida. O quizás cayó desde allí. Realmente no importa. Siempre estamos en ella. ¿Qué dices? Que nadie sale vivo de ese planeta.
Todos nos reuniremos con el Creador. Es mejor estar preparado. Hacer tu paz. Es fácil para ti. Derek, cargas con un gran peso que tendrás que soltar. De lo contrario, te devorará. Y tienes que seguir viviendo. No es tan simple. ¿Quieres ir hasta el extremo? ¿Realmente quieres hacerlo en grande? Déjalo ir. Sea lo que sea que te ata, sea lo que sea que crees que tienes que probar, déjalo ir. Dáselo a Dios. Deja que Él sea tu padre. Yo no creo en esas cosas. ¿No crees o no quieres? Ahora tú estás predicando. No. Solo te doy un consejo. ¿Sabes? Un hombre sabio me dijo una vez, empieza a sanar la herida. Un hombre sabio, ¿no? Sí, o un tonto. No puedo recordar cuál. Chicos, este es el día. Sí, adelante, Carl. Puede que tengamos mal tiempo viniendo del sur. Quizás quieran proceder desde temprano hacia la cima. Cambio. Bien, gracias, Carl. Llamaremos en 15 minutos. He entendido, Michael. Cierro. Quizás se disipe, pero es mejor prevenir. Eso significa que tenemos unas 18 horas para ir y volver. Entendido. Oh, esto acaba de llegar de Earl Martin. Dice que tuvo que llevar a Cheryl al hospital con un principio de parto, pero que ya está bien. Está descansando y los signos vitales del bebé son normales. ¿Me copiaste? ¿Me copiaste? Sí, se lo diré. Bien, buena suerte, hermanos. Gracias, Carl. Te llamaré desde la cima. Cierro. Sabía que había algo que no decías. No es tu asunto. ¿Y qué vas a hacer? Ah, ni siquiera estoy pensando en eso ahora. Quizás debías empezar a hacerlo. Tenemos un trabajo que hacer. Olvide el ascenso, Derek. Esto es muy importante. No necesito que me digas qué hacer, ¿eh? Quizás sí. ¡Qué listo! Respondes a todo, ¿eh? El precavido. Casi perfecto. No se trata de ser perfecto, sino de asumir responsabilidad por tus acciones. ¿Quieres recogerlos? Los necesitamos. ¡Socio! ¡Hagámoslo! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah!
¡Sí! ¡No lo logramos! Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Gracias, Señor, por cada día que pasé con ella. ¡Mira! ¡En tu cara, viejo! ¡Ah, sí! ¡Papá! ¡Papá! Derrick, no puedo. Déjalo ir. ¿Estás bien? Sí. Sí. Carl. ¡Lo logramos! ¡Estamos en la cima! Bien hecho, hermanos. Pero escúchenme. La tormenta giró hacia acá y va directamente hacia ustedes desde el sur. Repito, la tormenta va directo hacia ustedes. ¡Desciendan al campamento alto! ¡Enseguida! Nos tomará 6 horas llegar abajo. Tenemos 3. Tenemos que salir de este risco antes de que oscurezca. ¡Vamos! ¡Vamos, levántate! Tenemos que hallar un refugio. ¡Vamos! Michael, Derrick, este es el campamento en la base. ¡Me copian! Michael, Derrick, adelante, es la base. Thank you.
Muy bien. ¿Dónde estamos? No lo sé. Pero seguro no es el camino por donde subimos. Esta cosa no funciona. ¡Qué maravilla es la tecnología! Bueno, tenemos que bajar. Vamos a tener más mal tiempo. Si pudiéramos llegar a aquel risco antes. Vamos. Toma las mochilas. Derek, no me gusta el aspecto de ese saliente. Deberíamos tomar otro camino. Derek, ese saliente no luce bien. ¿Me oyes? ¡Derek! ¡Derek! ¡Sal de ahí! ¡Derek, cuidado! ¡Cuidado! ¡Michael! ¡Háblame, hombre! ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Mira lo que has hecho. Sabía que tendría que sacarte de aquí, pero... Vamos, hombre. Vamos, te sacaré de aquí. Derek. ¿Qué? ¿Estás bien? Quiero que llames a mi padre. Y le digas... que lo quiero. Que me voy a casa. Irse a casa no es una opción. Se lo dirás tú. ¿Está bien? Se lo dirás tú. ¡Vamos! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos y mírame, Michael! ¡Abre los ojos y mírame! A casa no es una opción. Bajaremos a esta montaña. Subiremos a un avión. Vamos. Vamos. ¿Por qué hiciste eso?
si eres un experto y estás alerta, ves estas cosas yo venir solo y entonces te quitas de allí. Es lo que está en yo ti. Crecí hace mucho, cuenta. No hay nada más madrinas. Y nadie yo lo hará de mí. Sino yo. Hazlo en grande yo o no lo hagas. Llevas hasta el extremo. Nada cada vez me detendrás. Yo estás solo. Ya, amigo. Yo solo. Hay cosas más importantes mucho, no que escalar una montaña. No para mí. Debí estar loca al pensar que podía cambiar. ¿Me oyes, papá? Dijiste que nunca conociste a tu padre. Vine, vi y triunfé. Estás muerto ya. ¿Quieres estás muerto, amigo. Extremo? ¿Quieres hacerlo en grande? Dios, deja que él sea tu padre. Papá. Buenos días. Es con un gran sentimiento de tristeza que les hablo hoy para conmemorar la trágica pérdida de un gran alpinista y un gran amigo. No solo para esta ciudad, sino un hombre que aprendía a admirar y a respetar. Un hombre que pagó el máximo precio al dar su vida por la de otro. Y así, en honor de nuestro buen amigo, un héroe, la Corporación Max se enorgullece en anunciar que el proyecto en el Barrio Sur, una comunidad por la que él se preocupó mucho y también luchó por cambiar, será dedicado a la memoria de Michael Harris. El alpinista Derek Williams regresó a casa hoy después de una desgarradora experiencia en las montañas de los su Andes. Su compañero Derek Williams dice que le debe su vida al heroico sacrificio que su compañero y amigo hizo por él. Él secará todas las lágrimas de tus ojos. La muerte no existirá más. La tristeza y el llanto y el dolor no existirán más. Pues las primeras cosas habrán pasado. No lloraremos la muerte de Michael Harris hoy, sino que celebraremos su vida. Y cómo nos tocó a todos. Padre, ningún hombre sintió tanto amor ni sacrificó su vida.
Señor Martin, yo... No eres un héroe en esta casa, Derrick. Cheryl no está. Yo vine a hablar con usted. Escuchó lo que pasó en la montaña. Me hizo pensar que... toda mi vida he tratado de probar algo a mi padre. En realidad, esa no es la verdad. He estado tratando de probarme algo. Que no lo necesitaba. Que no necesitaba a nadie, que solo me necesitaba a mí. Señor, yo me equivoqué. Soy la persona más necesitada que conozco. Y no quiero que mi hijo termine así, ¿eh? Como yo. Señor, necesito pedirle su perdón. Lo he deshonrado a usted y he deshonrado a su hija. Y yo, de veras, lo siento. Heriste a nuestra familia. Huiste de tus responsabilidades. Necesitas más perdón que el que nosotros podamos darte. Necesitas empezar por pedirle perdón a Dios. No creo que Dios me perdone. Porque iba yo a importarle. Lo que Michael hizo por ti en esa montaña es exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. La Biblia dice que cuando aún éramos enemigos de Dios, Jesús escogió dar su vida por ti y por mí. ¿Por qué haría eso por mí? Porque Terry, Dios te ama. Tú tienes tanto valor para Él que Él estuvo dispuesto a morir en tu lugar. Él puede colmar nuestras necesidades. Si tan solo deseamos pedírselo. Yo lo deseo. Díselo al Señor. Dile que lo necesitas. Dile que estás arrepentido por seguir tu propio camino. Pídele que te perdone por tus errores, tus pecados. Invítalo a tu corazón. Invítalo. Jesús, necesito tu perdón. Me arrepiento de mis pecados y te invito a venir a mi corazón. Sí, sé que te he hecho esa historia mil veces, pero hey, compláceme. ¿Está bien? ¿Ves estas? Esto es cuando hacíamos esos anuncios por ese Mac del que te he hablado. El tipo rico. Sí, Michael y yo salvamos la vida de su hijo. Este es otro error. Pusieron la foto del hombre equivocado.
¿Sabes qué, socio? Papá estará ocupado por unos minutos. ¿Ves eso? Es un enganche. ¿A dónde vas, Michael?